Volvemos al aire en FM La Super, la 96.3, la radio líder en programación regional, y volvíamos escuchando Alan Walker con Faded, un tema que va dedicado a Araceli, a mi hija, que nos encuentra en abril, habiendo terminado su ciclo, después de haber combatido y seguir combatiendo, ¿no? Pero después de haber pasado todo el tratamiento de cáncer. No sé si voy a tener la oportunidad durante mi vida de conocer a alguien más valiente, ¿no? Alguien tan valiente como son nuestros niños. A veces nos preocupamos por cuestiones que son realmente innecesarias, ¿no? Cuando a veces la salud pasa a ser todo. Ver a estos niños, inclusive adolescentes, pelear con una enfermedad tan cruel, realmente le saca a uno, ¿no?, todas las ambiciones y todos los, digamos, esas cuestiones de excusas que a veces ponemos en nuestra vida. Así que para ella va dedicado este tema, que después de haber pasado todo un año y medio entre las
las radiaciones, las terapias que tienen que ver con la radiación nuclear y después la quimioterapia, que también es tan complicada y tan compleja en el ámbito de la salud, ha terminado todo su ciclo y viene realmente de la mejor manera posible, ¿no? Prácticamente sin indicios de ningún tipo de metástasis y ningún tipo de crecimiento de esta enfermedad tan cruel que a veces, bueno, le toca a las personas vivirla. Aquellos que le ha tocado de cerca, adulto o niño, sabe que estoy hablando, pero bueno, en los niños se ve un coraje y una valentía tan grande en llevar adelante este tipo de tratamientos. Así que para ella va dedicado el tema de Alan Walker, ahora que ya está, digamos, en la etapa final de recuperándose para rehacer su vida como corresponde, una vida de 13 años, ¿no? Una adolescente que va a comenzar a transitar en esta vida. Así que un gran cariño para ella, una gran fuerza, y los mejores deseos. Volvemos ya para ir en los últimos minutos. Escuchábamos, qué lindo tema, la verdad, Daniel, muy lindo tema el de nos juntaremos otra vez a brindar, ¿no? Es que esto va a pasar, es cuestión de tener paciencia, de ser fuertes, de no decaer, no olvidarnos de los adultos, de los mayores, de todas esas personas que están, digamos, hoy encuadradas en sectores de riesgos. Sinceramente, lo dijimos hace un tiempo atrás y lo volvemos a repetir, este virus o cualquier otro, fíjense que no va a haber diferencia en edad o en condición social, ¿no? O en condición socioeconómica. Le va a agarrar a pobres, ricos, claramente las personas de la tercera edad, los mayores de 60 años, son los que más complicados están, pero estamos viendo que afecta a cualquiera, afecta a cualquiera. Así que hay que tener fuerzas, fortalezas para seguir adelante en estos, en lo que nos queda, lo que nos queda por vivir en esta vida, que en realidad este año nos encuentra el 2020 con esto que para muchos es nuevo, que para muchos en realidad no ha tocado pasar. Hay algunos que al vivir en Argentina siempre nos hemos encontrado con este tema de cosas, ¿no? Con cuestiones de sobreprecio, cuestiones de una vida complicada en lo social, en lo económico. Hay otros que no, nuestros niños, nuestros adolescentes, que se están incorporando a este mundo. Bueno, ellos también tienen que aprender y a compartir con nosotros esto, porque en realidad también para ellos que es nuevo, es significativo, ¿no? Un mensaje a Mirta, que nos manda diciendo que mañana es el día de San Expedito, para aquellos que son creyentes, una vela San Expedito, y que Dios nos acompañe a todos en esto, sea creyente o no. Yo siempre me acuerdo de lo dicho de Cabral, ¿no? Diciendo, somos todos ateos hasta que el avión se cae, ¿no? Hoy Dios está más presente que nunca, seas de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de creencia, no nos queda más que arrodillarnos y rezar, orar, esperar de que esa fuerza superior nos acompañe y que esto pase y se lleve la mejor, o sea, la menor cantidad posible de víctimas y que sea lo mejor para todos nosotros, ¿no? Esperando que no toque a nuestras familias, esperando que no toque a la familia de los seres queridos, pero esperando que no toque a nadie. Roca, en realidad, hago eco de lo que decía Gustavo, y también uno lo ve en la mañana cuando sale, por favor, vecinos. No es, en realidad, esto no es, como digamos, lo diría de manera grosera, no es una joda. El coronavirus no se va a fijar si sos pobre, si sos rico, si sos tenés 60, tenés 30, tenés 20, no se va a fijar. Te toca contagiar, te va a contagiar. Es importante que nos reservemos, que dejemos de que solamente lo mínimo indispensable podamos hacer en estas salidas que tenemos que hacer. Yo sé que es difícil para los niños, los adolescentes, estar contenidos. Yo sé que es difícil para aquellas personas que les gustaba salir a caminar, aquellas personas que hacían ejercicios, es muy complicado para todos, pero todos tenemos que resguardarnos y quedarnos y utilizar el único remedio que hoy tenemos, que es la prevención, que es quedarnos en la casa, ¿no? No hay vacunas, no hay remedios, entonces quedémonos en la casa y guardémonos y cuidémonos. Próximo programa haremos otras cosas que tienen que ver con la cuestión de la historia. Me quiero quedar con un gran pensador como que dio avance, ¿no?, a lo que es el existencialismo, que se llama Thomas Hobbes. Dijo, el lobo es el hombre para el hombre, ¿no? Lo dijo en latín, lupus es homo homini, que es una frase que estaba asociada a pensadores griegos y que tiene que ver con lo siguiente: el hombre es un lobo para el hombre. Cuando se refiere al estado natural del hombre, lleva una lucha continua contra su prójimo. Y lo decía Félix Busto, este magíster, cuando lo escuchábamos,
Hay que empezar a pensar en el otro ahora, en todos los demás, en todos los demás. Y de este programa, que hoy, bueno, nos quedaron muchas cosas para hablar, nos quedó gente por llamar y lo vamos a hacer el próximo sábado. La historia va a estar ahí y la vamos a poder rescatar. Me hubiera gustado hablar del tema del autismo, de la gente, de la familia que tiene niños autistas y lo complicado que debe ser esta cuarentena para ellos. Me hubiera gustado hablar de otra cuestión que tiene que ver con la historia de Teresa Rodríguez, el 12 de abril del año 97, era asesinada Teresa Rodríguez en Neuquén, abriendo un nuevo capítulo en lo que van a ser después los piquetes en la historia de nuestro país. Pero no va a quedar, esto lo vamos a volver a tocar nuevamente. A mí me quería recordar, por ejemplo, Eduardo Galeano, un gran escritor, que futbolero él, y que una escritura realmente muy, muy clara y muy sencilla. Se nos pasó el Titanic. ¿Cuántas veces comparábamos a la Argentina con el Titanic el 14 de abril del año 1912? Se hundía el barco, marcando una tragedia enorme. Un montón de cosas más. Quería hablar de la agencia Tela, no pudimos hablar. Algo importante es recordar a Simone de Beauvoir, la mujer que llevó adelante el feminismo con mucha fuerza. Ya lo vamos a volver a tocar, obviamente. El 14 de abril se descubría el genoma humano, se plantaba por primera vez el mapa del genoma humano, tan importante ahora que justamente en el Hospital Malbrán en Buenos Aires acabaron de abrir el mapa del coronavirus, ¿no? Y saber de qué está compuesto esta cosa que tanto nos lleva, ¿no? Y vamos a recordar al general Roca, a Chaplin y a otros más, pero bueno, se nos fue el programa. Solamente un gran saludo a todos aquellos que nos han seguido por la radio, a todos un saludo a Sol Krajewicz, Sergio Coy, un gran amigo de la secundaria que me está escuchando de Córdoba. Sandra Costa, un gran saludo, me ha seguido todo el programa. Flavia Flores de Maiqué. Diego Molina, un gran profesor. Un gran saludo a todos ellos que nos han seguido por el programa. Daniela Masalú, de San Juan, mi prima. Grande Dani, un lindo beso para vos. Patricia Benítez, otra docente que nos está siguiendo. Laura Carán, mi concuñada, un gran saludo a ella también que nos sigue. Vicky Arias, otra docente más. Los docentes siguen al programa, muchas gracias, Delia Serafine, y a todos aquellos que se han ido sumando al programa de hoy y han ido aportando. Me han quedado algunos mensajes sin leer. Prometo que el próximo sábado vamos a meterle más historia porque quedaron muchas cosas por ver. Y queríamos despedirnos, Dani, vamos a buscar si tiré el tema. Vamos a despedirnos con un tema muy lindo que se está sonando mucho hoy por los medios y está bueno traerlo del programa. Pero más que nada, dejarles un lindo mensaje y agradecer a todos aquellos que están poniendo el cuerpo en este frente de batalla, como dijo nuestro presidente, en esta guerra. Que Dios ilumine a nuestro presidente en las decisiones que toma. Y que las personas lo están acompañando, lo acompañen para bien, que lo aconsejen para bien. El pueblo está reaccionando de la mejor manera, está siendo obediente, está escuchando. Entonces, la idea es que, señor presidente, por favor, piense en nosotros, les vamos a acompañar. Esperemos que las personas que están al lado de él puedan seguir. Un gran saludo a todos los médicos, a todo el personal de salud, a los enfermeros, a todo el mundo que trabaja en la salud, a los choferes de ambulancia, a todos, a la policía. Un gran saludo a ellos que también están poniendo el cuerpo en los controles. Un gran saludo a aquellos políticos que están haciendo cosas por nosotros, como en este caso la intendenta de la ciudad y a todo su equipo. Un gran saludo a la gente que trabaja en prensa, que nos informa, como hoy Daniel que está con nosotros. Gracias, Daniel Nestares, y decirle gracias. Gracias a todos aquellos que están adelante y estamos llevando adelante esta pandemia. Quedémonos en casa, quedémonos en casa y cuidémonos nosotros y nuestros seres queridos. Nos encontramos el próximo sábado en Aprendiendo de la Historia. Muchas gracias.